When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what... Bueno, mi habitación es un desastre, es mejor que no la veáis. Y por fin me puedo pasar por aquí a hablar con vosotras. Durante esta semana, desde el lunes, cambiaron por completo mis planes. Todo lo que tenía planeado en mi cabeza de cómo iba a ser esta semana no ha sido así para nada. Y esa es la razón por la que no he podido grabar prácticamente nada. Ya habéis visto que durante el principio de la semana he dedicado unos ratos a estudiar y a intentar retomar la rutina. Y bueno, deciros que eso, que estoy intentando retomar la rutina, pero que por ejemplo ni esta mañana ni ayer pude estudiar, pero he intentado no frustrarme, no enfadarme y no sentirme mal, porque no ha sido por estar tirando el sofá sin hacer nada, pero ha sido porque tenía que ser así. Y nada, entonces quería pasarme por aquí, quería saludaros, quería deciros que ya os iré contando todo. Pero antes necesito poner orden a esta habitación y poner orden un poco a mi planning y a todo. Y bueno, quería grabar esto porque volver de vacaciones cuando estás opositando es muy duro, es difícil y retomar la rutina no es nada fácil. Supongo que dependerá de cómo seas y de todo. A mí personalmente me cuesta mucho, el año pasado ya me pasó lo mismo, que al volver yo tenía las ganas de va. Venga, otra vez, a tope, no sé qué. Y los primeros días, literalmente, tu cerebro, bueno, al menos el mío, mi cerebro y mi cuerpo y todo, no me han permitido recuperar el ritmo de estudio que yo quería. Y si encima le añades que pasan cosas inesperadas y tienes que gestionar cosas que pensabas que no ibas a tener que gestionar, pues se le suma eso. Así que nada, espero retomar el blog pronto. Ahora voy a recoger mi habitación, que es un absoluto desastre y refleja muy bien cómo ha sido esta semana para mí. Ya sabéis que yo podría haber hecho como que esto no ha pasado, haber grabado una vez he retomado mi rutina perfecta, pero también sabéis que si seguís el canal, que a mí no me gusta disfrazar las cosas y yo soy, como veis, y no quería no grabar por no estar en mi mejor momento en respecto a la oposición. Así que eso, y sobre todo porque creo que es algo que nos pasa a todos y a todas. Y bueno, otra cosa que a mí me está afectando muchísimo y que estoy deseando que sea 1 de septiembre, porque ya de verdad que esto se está haciendo eterno, es que me digan mi fecha de examen, porque no sé si lo sabéis, pero nos dijeron que el examen iba a ser en septiembre, la segunda quincena, pero a día de hoy, que estamos prácticamente ya en septiembre, queda una semana, seguimos sin fecha de examen. Y por la regular, o sea, por la legislación que hay aquí en la Comunidad Valenciana, pueden no anunciar la fecha de examen hasta 10 días antes del examen, lo cual a mí me parece una locura. Pero al final es un examen en el que se supone que tú estás preparando desde hace muchísimo tiempo y te debe de dar igual que te digan la fecha antes o después. Pero a mí no me da igual. Y me encantaría saberlo ya. Espero que al menos esto signifique que va a ser muy, 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 muy a finales de septiembre. Ojalá. Así que nada, no me enrollo más, voy a recoger este desastre de habitación y nos vamos viendo.
Bueno, hoy es el día siguiente y aunque hoy no, hoy es sábado, tengo un plan familiar y voy a comer fuera de casa, voy a pasar prácticamente todo el día fuera de casa. He decidido aprovechar la mañana y al menos dedicar un ratito a organizarme la próxima semana. Es un día perfecto para poder planificar de cara al lunes y empezar la semana con buen pie. Así que este sería mi primer consejo si os está costando retomar la rutina después de vacaciones o cuando sea. Y la rutina de estudio. Mi tip número uno sería lo que yo siempre hago es eso, dedicar un buen rato a organizarme toda la semana, incluso la siguiente, ver todas las cosas que tengo que hacer durante esa semana que no solo tengan que ver con el estudio, intentar apuntármelo todo en la agenda y por ejemplo también intento pensar qué contenido quiero grabar para YouTube y cómo puedo meterlo entre medias de mis ratos de estudio. Así que eso es lo que voy a hacer ahora, ya llevo un ratito pero voy a seguir un poquito más. Yo os recomiendo mucho que lo hagáis y sobre todo no el mismo día que os vais a poner a estudiar, pero si lo podéis hacer unos días antes yo creo que es mejor para que podáis pensar con calma qué es lo que queréis estudiar primero, etcétera. Y os diría que respecto a esto empecéis programando materias o temas que os sean más sencillos, que quizás hayáis visto más veces, que solo tengáis que repasar y hacer test y hacer casos prácticos, y no una materia a lo mejor que nunca has visto o una materia que te suele costar muchísimo. No te recomiendo que el primer día te pongas con eso porque seguramente no vas a poder. Así que eso, empieza poquito a poquito y en bloques pequeñitos. Ahora os voy a enseñar cómo me he organizado yo. Aquí, por ejemplo, para el martes, lo que he hecho es ponerme el estudio por la mañana como siempre y me he hecho unos pequeños bloques para que digamos se me haga más ameno. Entonces he puesto 2 horas de contratos, que es una materia que llevo que me ha achacado mucho, que llevo bastante bien, pero que hace mucho que no veo, así que tengo que repasar otra vez. Luego me he puesto a hacer un caso o varios casos prácticos, depende de lo difíciles que sean. Después he puesto otro bloque de 1 hora de estudio y en vez de seguir con contratos, que yo creo que ya estaré bastante saturada, me he puesto presupuestario, que es una materia que está bastante relacionada con contratos y que suelen haber preguntas, digamos, de ambas juntas. Entonces he decidido ponerle 1 horita a esto para variar un poco, pero sin irme tampoco mucho de lo que es este área, por así decirlo. Y después me he puesto un test para repasar lo que es más que me he repasado bien lo que es la teoría y los datos concretos, entonces para eso me gusta hacer test, aunque mi examen ya no va a ser tipo test. Y quizás, pues yo qué sé, el resto de la mañana la he dejado vacía porque como son los primeros días de estudio, no sé cómo, qué ritmo voy a llevar, no sé si todo esto que me programa aquí lo voy a poder hacer en este tiempo o no, ni cuánto descanso voy a necesitar, así que me lo he dejado así. Si después prefiero poder completar todas las tareas, y si después me sobra tiempo, poder seguir estudiando más cosas o hacer más casos prácticos o hacer más test o estudiar más sobre esto, que ponerme demasiado, luego no llegar y eso a mí me bloquea mucho y me frustra mucho y prefiero llegar a todo y añadirle luego más. Así que bueno, ese sería mi consejo. Y bueno, el lunes lo he hecho igual, lo que pasa es que el lunes sí que quiero grabar un vídeo, que es la continuación de este de aquí. Entonces, bueno, pues he escrito muchísimo más. Lo que veis en azul es lo que quiero meter en el vídeo. Y lo demás es estudio. Y como veis, lo he estructurado igual: 2 horas de una materia de lo que es estudiar, estudiar, estudiar. Después, casos prácticos. Y aquí pasamos a otra. Y nada, como veis, el resto de la semana, por ejemplo, aquí también pues aprovecho para ponerme si tengo que subir algún blog o lo que sea. Y también sabe que tengo que dedicarle un ratito a eso. También me apunto si tengo entrenamiento o si he quedado con alguien, o si tengo algún plan de cualquier otra cosa para poder organizarme mejor el estudio. Así que nada, este sería mi consejo número uno, que dediquéis un ratito a organizaros bien. Luego, mi siguiente consejo de cara a retomar la rutina después de vacaciones sería que tengáis el espacio de estudio ordenado y un poco las cosas que queréis estudiar primero como más a mano. Os voy a enseñar un poco cómo lo he ordenado yo, aunque ya os he dejado por aquí unos clips de que lo limpié, aproveché para hacer un poco de limpieza de bolis que había usado o si que ya no servían, etcétera, y lo he dejado todo muchísimo más despejado para que cuando me siente, pues no me sienta ese caos que al final a mí al menos me afecta mucho. Así que os voy a enseñar. Entonces, bueno, básicamente así ha quedado mi espacio de estudio. Como veis, he quitado los auriculares de ahí porque no me terminaba de gustar cómo quedaba visualmente. Y ahora la verdad es que no los estoy utilizando, así que los he guardado ahí en un cajón que tengo de cosas como de electrónica. Así que ahí están. Y aquí
tengo como lo imprescindible que suelo usar. Y aquí están mis auriculares, que son los que suelo usar ahora mismo, que son estos de aquí, que son inalámbricos y van genial. Y aíslan más que los otros. Entonces nada, ya he dejado todo preparado. Como veis, ya limpié todo el escritorio porque tenía muchísimo polvo. Y me he dejado ahí los post-it nuevos, porque son los que voy a usar ahora. La grabadora que ya os conté, porque voy a tener que actualizar muchas leyes, que ha habido varias actualizaciones a lo largo de estos meses. Y lo he ido retrasando el actualizarlo y he ido consultando desde el ordenador, pero creo que ya ha llegado el momento de actualizarlo para las últimas semanas pre-examen. Y como veis, aquí me lo he dejado de momento despejado. Me he dejado aquí mis cosas de motivación. Y he hecho limpieza de lo que es este bote de aquí, de todos los bolis y todo eso que había gastado. Así que ya está todo organizado. Y esto de aquí, que a lo mejor os preguntáis qué es, esto se lo vi a Botrukis y se llama panel de la memoria. Y ella recomendaba hacerlo, dice que es como un panel en el que tú te apuntas cosas que se te suelen olvidar o que son muy importantes para tu examen y te vas creando como un panel con cosas importantes, con esquemas, con post-its, con cosas que quieres memorizar, y de tenerlo aquí delante tuyo y de ir mirándolo inconscientemente a lo largo de todas las horas que estás estudiando, o incluso dedicándole un ratito al día simplemente a mirarlo y a leerlo, al final por memoria visual se te va quedando. Así que yo lo que voy a ir a hacer aquí es ir poniendo los post-its de cosas concretas que de cara a mis casos prácticos creo que son muy importantes que memorice muy bien, que me sepa el número del artículo, o cosas que yo a lo mejor no tenía tan dominadas. Por ejemplo, a unas preguntas que nos está haciendo mucho en los prácticos de mi academia es que expliques los errores, digamos, formales, o si está correctamente a nivel formal hecho bien una cosa o no, o si a nivel material está bien o no. Yo eso al principio me liaba mucho entre qué era la parte material y qué era la parte formal. Yo al final no he estudiado derecho, entonces yo pues he partido de cero. Entonces pues me hice aquí un pequeño esquema para tenerlo claro, y siempre que me lío pues lo miro y me acuerdo. Igual esto, petición de dictamen, pues cosas que a lo mejor yo de primeras al estudiarme esta ley no le da mucha importancia, y luego he visto en los casos prácticos que puede ser importante, así que me lo voy poniendo todo aquí. Y mi intención es ir llenando poco a poco la pared un poco más y ir memorizando más. Y nada, hasta aquí el vlog de hoy. Sé que es un vlog muy cortito, pues eso, porque ha sido una semana muy caótica, pero quería dejároslo igualmente porque creo que enlaza muy bien con el siguiente vídeo. El siguiente vídeo va a ser un día estudiando conmigo y os voy a compartir a lo largo de ese día todos mis tips de cómo estudiar y de cómo memorizar mejor. Y sobre todo os voy a hablar de cómo memorizo y estudio yo, y sobre todo después de haber estado un tiempo sin estudiar de forma tan intensa, y las cosas que a mí me ayudan para así os pueden ayudar en cualquier cosa. Así que yo creo que enlaza muy bien. Ahora que ya estoy preparada, digamos, para retomar el estudio como toca, porque ya habéis visto que he intentado retomarlo, no había hecho estas cosas y ha sido un poco caótico, así que he decidido resetear un poco y empezar con buen pie. Y ojalá que esta sea la última vez que tengo que hacer esto ya de cara a la recta final, y que ya todo vaya fluido, porque sí que han sido unos meses de muchísimos cambios, de muchísimos altibajos. Pero bueno, en general estos últimos meses han sido, ya lo habéis visto en el canal, que han sido muchísimos cambios y yo necesito ya un poco de estabilidad. Así que ojalá que ya lo sea, y si no, que lo sea muy pronto. Así que nada, os mando un beso muy fuerte y nos vemos muy muy pronto en el próximo vlog.